Buenas noches, bienvenidos a nuestra crónica de Vampiro Enmascarada aquí en la Taberna de Rol, el Jardín de los Presentes. Estamos empezando nuestro segundo ciclo, así que bueno, muchas gracias a todos por pasar, por la paciencia, esperarnos, seguirnos y bueno, para ver cómo continúa esta historia que empezamos a contar el año pasado, que vamos a proseguir ahora mismo. Con esta ya volvemos al ruedo con nuestras dos aventuras de rol que jugamos semanales. Espero que disfruten las cosas que estuvimos preparando para ustedes en este tiempo que nos estuvimos saliendo. Y van a estar Nieblas de Anúrem y Jardín de los Presentes, respectivamente, lunes y martes, disponibles en nuestro canal de YouTube. También se vienen otras cosas. Que la verdad me pone muy contento decir en este momento. Vamos a tener una aventura de Avatar, del juego de rol de Avatar. La verdad que somos acá todos muy fanáticos, así que la verdad que una emoción que nos va a costar mucho esconder durante el próximo tiempo. Vamos a ver también otra cosa que me enloquece, una sección de cocina temática muy interesante de la mano de León, que es nuestro cocinero designado. Vamos a hacer un sorteo para celebrar los 10.000 seguidores. Y tenemos también, como le decíamos antes en los otros streams, este año tenemos el evento de Cultura en Juego. Aquí estamos invitados. Y otra mesa en vivo, parece ser. Así que estén atentos para lo que se viene, porque esa la teníamos medio encanutada y en breve se van a desayunar qué es. Y la verdad que yo tengo ganas de que se me escape todo, pero no voy a decir nada, voy a mantener los tiempos que hay que mantener, porque si no, bueno, vamos a tener problemas. queremos agradecerles mucho a la gente de WJD Laser por ser sponsor de nuestros últimos videos. Varias veces ya estuvimos mostrando las cosas que hacen, que son alucinantes. Las miniaturas en 2D de madera, hermosas. Tienen, la verdad que tienen unas cosas súper, súper bien hechas, muy lindas, muy, muy, muy creativas. Así que bueno, va a estar dando vueltas aquí el link para que lo chequen. Está muy, muy bueno. La verdad que el laburo que hacen es muy, muy lindo. Vayan a chusmearlo. Con el código Tabernatureros van a tener descuentos en sus productos. Por último, algunos ya quizás sepan, pero tenemos la suerte de ser parte del grupo de embajadores de D&D en Latinoamérica. Y si buscaban el grupo de Facebook para aprender a jugar o para arrancar alguna partida, contactarse con gente, ahí va a estar. Mirá la magia de la televisión. Va apareciendo el link en el chat del stream. Sin más, bienvenidos a todos de vuelta. Y vamos a contar una historia de vampiros. Thank you.
Más de un mes pasó desde los fatídicos hechos en, o sea, la orilla del río, que terminaron con una siniestra operación de vástagos ajenos a la ciudad. Los reparadores de reputaciones tomaron en ese momento las riendas de esta proeza y trajeron todo el peso de la justicia del príncipe a estos ilegales. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido. No hubo ni ojo, ni oído, ni nariz sobrenatural en la ciudad de las flores que no se haya enterado de lo que sucedió. Los reparadores de reputaciones se encontraron, si bien en una situación comprometida, dicen algunos que crisis significa oportunidad. Y eso nos lleva a la primera de nuestros vástagos. Henrietta, del clan Malkavian. Cabeza de la coterie y los reparadores de reputaciones. Y vástago a cargo del cumplimiento de la mascarada en la ciudad. Algunos dicen que ante la ausencia de un sheriff, Henrietta es lo más parecido que tenemos. Si bien el título no le ha sido entregado de forma normal, sí se ha hecho cargo de las funciones. Hola, Henry. ¿Tal? ¿No quieres contar qué ha hecho en este tiempo y con esta nueva responsabilidad? Uf. Primero que nada, me puse a remodelar porque las oficinas estaban horribles. No estaban a la altura de lo que necesitábamos, pero para nada. Así que ahora está todo más prolijo, más limpio. Hicimos también limpieza de personal, viste algunos medios redundantes que estaban dando vueltas por ahí, que bueno, han sido dispuestos con sin goce de beneficios. Cosas que pasan. Están haciendo otros trabajos ahora, probablemente. Sí, 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 otros trabajos. Sí. Sí, sí, esa es la versión oficial. Sí, me voy a mantener a la versión oficial. ¿Ha remodelado también, Henrietta, su refugio? Más que remodelado, lo expandí. Robar es una palabra fuerte. Adquirí de forma indefinida el bar que había abajo, un pequeño bolichito. Así que ahora tenemos una nueva fuente de ingresos que nunca está de más. Robar dicen que es cuando esto que te estás llevando no te corresponde, pero si te corresponde, no es robar. Me lo cedieron aparte. Yo simplemente hablé con el dueño y al dueño le pareció lo más lógico darme la escritura, poner todo, ¿viste? Técnicamente, sujeto. Claro, no está puesto a mi nombre porque... No, claro. Sigue todo a nombre de él, digamos. Sí, pero solo en papeles. Bien. Absolutamente todo lo demás viene a mí. Henry maneja, por supuesto, este nuevo negocio, este nuevo asset que está del que se hizo cargo, con el mismo puño de hierro con el que está manejando las oficinas de Ordóñez y Hermanos. Pareciera que este bar acaba de recibir una inyección de capital. Todo se ve más grande, todo se ve más iluminado.
La gente que está viniendo al bar ha hecho un salto curioso de poder adquisitivo. Si bien en la zona en la que se encuentra no es particularmente una zona de gente adinerada, pero de repente, como si un misterioso benefactor hubiera dado con este pequeño bolichito, ahora se encuentra como, se lo puede encontrar como un lugar mucho más top que lo que era antes. Aparte, viste cómo es, si lo construye ellos vendrán. Ahí va. Solo irán viniendo, está bien, me parece bien. Esta noche es un tanto menos húmeda que la que lo que acostumbran en la ciudad. A pesar de que la violencia entre vástagos se ha amesetado en el último tiempo, para las últimas semanas, un par de situaciones nos han hecho preocuparnos un poco más. Ya que quizás, empujado por este nuevo balance de poder que hay al nivel de las calles en la ciudad de Las Flores, alguien hizo un asalto a punta de pistola en la inmobiliaria de Ordóñez y Hermanos. Sin éxito. Pero en un desafío abierto hacia la justicia de la camarilla, que Enrieta, por supuesto, representa. ¿Cómo inicia sus actividades de la noche? Primero bajo al bar a hablar con Maddie, que es la que está a cargo de todo, para ver cómo vienen las cosas, el arqueo de cajas, si se necesita contactar a los proveedores, todo eso. Igual yo tengo plena confianza en Maddie. Sé que no me va a decepcionar. Uh-huh. Y ¿se va a alimentar, Enrieta, en este momento, ya que estás? No, si estoy divina. Bien. Igual, siendo que te levantaste, vamos a hacer un enardecimiento. Y vamos a ver cuán divina está. Era un dado nomás, ¿no? Un dado rojo. Un dado rojo, un chequeo de hambre, que nos va a decir si aumenta en uno tu ansia o se mantiene como estaba. Estás bien. No parece la bestia pedirte más de ese delicioso néctar. Por lo menos por ahora. ¿En qué te vas a movilizar hacia su base de operaciones? Tengo un taxi privado de un conocido que yo le mando un mensajito y él viene y me lleva. No, ya nada de estar manejando, no, ni colectivo, nada de eso. No. Al punto de que, por más que esté en un viaje, deja el viaje que esté y viene. Como si una fuerza más poderosa lo empujara. Que su necesidad de trabajar. Tal vez. Bien. A medida que completás tus preparativos, y imagino chequeás todas tus redes y todos los foros donde se encuentran tus fanáticos, hay algo que te llama la atención. Varios nombres de gente que solía acercarse mucho y comentar mucho en tus foros, o en los foros en los que escribís, ya no está apareciendo tan seguido. O por lo menos, eso es la curiosidad que te comenta alguno de los moderadores con los que trabajas. Interesante. Voy a hacer una nota mental para
volver a eso, pero de momento no es prioridad. Al salir a la calle, el auto te está esperando y un individuo conocido por ti abre la puerta para que pases. Me subo y le digo que me lleva a la inmobiliaria. La vas a casar. La gente que está ahí alrededor del bar, a esta hora temprana, que no son tantos, pareciera que te ignoran, como si no hubiera nadie. Pero los que están en el inmediato, uno acompañándote y cerrando la puerta después, y otro abriendo la puerta del automóvil y dirigiéndose a conducirlo, eso sí te miran y te notan. El auto arranca y comienza el trayecto hacia tu puesto de trabajo, podemos decir. Donde probablemente te espere otro integrante de tu coterie, que es conocido por ser muy puntual. Sí. Luca. Y estabas en lo correcto. Luca también ha cambiado de alguna manera su estatus en este tiempo que pasó. ¿Querés contar un poco a qué se ha dedicado en este mes? Sí. La primera parte del mes para Luca fue bastante caótica. Estuvo yendo, viniendo a la capilla, intentando sacar la información a Ordóñez, intentando chequear gente que hubiera participado en, bueno, lo que fue la última redada, porque había desaparecido uno de los compañeros de la coterie. De a poco la información fue llegando, no era la que Luca esperaba, en absoluto. Y en cierto sentido comprendió que tenía que dejar de preguntar. Así que la segunda mitad del mes, intentando de a poco volver a armar una rutina de normalidad para él, se dedicó a algo que le habían dicho no solo Henry, sino esta última persona que antes estaba en la coterie, que podía hacer en su casa, y que era remodelarla. Principalmente construir, ¿por qué no?, un paredón que evitara ojos curiosos del exterior. Así que ahora la fachada de la casa, la verdad es que quedó muy bonita, muy prolija. Tiene un paredón de ladrillo, en donde hay del lado de afuera una lámpara que ilumina. No hay número. El número está del lado de adentro y no está iluminado. Y la puerta es un portón, una reja negra. Pero adentro, aprovechando esta nueva privacidad, este nuevo espacio ganado que tenía Luca, está re distinto el jardín. El pasto está bien cuidado, por primera vez en varios años largos. Hay un par de pinitos. Parece un jardín de la ciudad de las flores. Exactamente, algo que antes no parecía para nada. Hay un par de pinitos nuevos, chiquititos, que agarraron bien y están creciendo de a poco. Hay un par de flores, ¿por qué no? Igual Luca no es muy fan de las flores, así que pidió cualquier cosa, lo primero que encontró. Posiblemente haya alguna rosa, alguna margarita y listo. Menos diente de león, cualquier cosa. Sí, igual le costaron los dientes de león, ¿eh? Le costaron porque algunos todavía como que estaban ahí, la raíz era muy rara, muy gruesa, y les costó sacarlo y deshacerse de esos dientes de león. Como si tuvieron que sacar el cacho de tierra, digamos. Sí, y en esa parte del jardín el césped se pudre rápido. Quedó raro ahí. Pero bueno, le mandó unos ladrillos. Y algún día algo va a haber ahí, capaz una fuente, no sabe. Pero si de algo sirvió todo esto, fue para sacarlo un poco de donde había quedado antes. Recordemos, terminó en una situación muy compleja también, Luca. Sí. No le fue gratuita toda la experiencia de... Sí. Sí, exactamente. Y es algo sobre lo que indagó bastante. Al mismo tiempo que indagó en ese percance,
Okay, vamos a contar un poco para los que o no lo recuerden o no lo hayan o no lo vengan siguiendo. Tuvieron en contacto con una disciplina vampírica, con un poder vampírico que se llama la nigromancia, también conocida como Oblivion, que es la capacidad de influir en las fuerzas de la muerte. Tanto desde luchar contra cadáveres animados como espectros. Le dieron a la Cotri, sobre todo a Luca, algo en qué pensar. Sí. Ya que, al parecer, esta disciplina tan extraña y alienígena es un tipo de hechicería de sangre, al final del día. ¿Qué estuvo... ¿Sobre qué se estuvo informando particularmente? Contanos un poco. Fue difícil porque el único lugar donde había información al que él pudiera acceder de manera gratuita estaba en la capilla. Y una de las cosas de las que se enteró Luca, además de enterarse, wow, esto es nuevo, no había escuchado nunca antes de esto, fue de que no había escuchado por una razón. Y esa razón es que no exactamente es una disciplina bien vista por la camarilla. Mucho menos por su clan. Pero la curiosidad fue más fuerte. Porque estamos hablando, bueno, de Luca. Y... la sección prohibida de la biblioteca. Exactamente. Sí, sí, sí. A esas horas donde es raro ya que alguien se quede... en la biblioteca, bien, en la bien capilla. Cerca del amanecer, ahí al borde. Exactamente. Ya como un poco, ya estaba tanteando, ya estaba jugando un poco con su suerte y ya se puso a apostar un poco más áspero, quedándose tan tarde. Así que bueno, un par de cosas descubrió ahí. Parece ser que el agujero del conejo iba mucho más de lo que llegaba a la mano. Y Luca se ve que aprendió cómo funciona, por lo menos, esta terrible disciplina vampírica. Que prácticamente se basa en la falta de humanidad. Se nutre de la falta de humanidad, del bastardo. ¿Cómo se prepara Luca para su noche? Está súper concentrado y como que tiene un objetivo. Después de el incidente, el segundo incidente para nosotros, porque el primero, allá por su tiempo, fue el más importante en la Ciudad de las Flores, pero después del pseudo atentado que sufrió Henry, Lucas estuvo pensando mucho, estuvo rumiando mucho y se le ocurrieron un par de cosas para sugerirle a su amigo Henry, que era el líder, bueno. un rol tan importante. Así que va apurado por la casa. Y algo que pasó en la casa de Luca es que empezó a abrir un poco más puertas y a animarse a ir a otros pisos a los que antes él no iba. Él había aceptado, no voy como a ir si a ahora ir. Por la sección prohibida de la biblioteca tuviera una capacidad poco mejor de manejarse ante lo que puede llegar a encontrar en su casa. Sí, de hecho, sabe que la más difícil de todas es el primer piso. A ese todavía no va. Así que decidió ir al de abajo, decidió ir a toda la parte del sótano, que es grande. La base, la estructura de la casa es grande. Así que el sótano también a su vez está como dividido en algunas partes, en algunos sectores, y decidió ir ahí. Y ahí encontró una caja que le llamó mucho la atención. ¿Qué podría ser esta caja? Tiene unas fechas, así que por las fechas deduce que fue de la época en la que la casa fue usada como una pensión y alguien dejó esa caja ahí. Y se puso a hurgar en la caja. Y determinó que, ¿por qué no voy a usar un par de cosas de esta caja? Ya fue. Y una de las cosas que encontró Luca en esa caja fueron un montón de remeras muy feas, muy raras, que a él le parecieron interesantes. Y estaba con eso ahora, entretenido con... ¡Ey! Encontré una caja llena de remeras que para él no son en absoluto horribles, pero que lo son. Así que...
muy tranquilo él con su nuevo vestuario. Como que o sea, puedo decir que abandonó un poco su sobria forma de vestirse, que era con una camisa y chaleco. Ahora utiliza el chaleco arriba de las remeras estas que llaman la atención. Sí, porque sabe que, en cierto sentido, le hubiera molestado muchísimo a Sebastián. No cree que lo moleste tanto a Henry, pero bueno, se va a enterar en algún momento. Vamos a ver. Así que Luca está muy tranquilo y relajado vestido. Serio, porque para él no implica nada importante. Con una hoja, tiene un par de hojitas en la mano, con el maletín de siempre, y se está yendo apurado. Porque quiere llegar temprano para tener todo preparado antes de que llegue Henry, que sabe que más o menos llega un poquito más tarde que él. Para poder mencionar. Sabe que Henry se está tomando muy en serio en su labor. Exactamente. Y quiere ayudarla. Porque él, aunque diga que no, sabe que zafó y esquivó una bala enorme. Así que, ¿por qué no vamos a ayudarla? Necesito que siga ahí, porque yo no quiero estar ahí. Tiene un punto. Y la quiere mucho. Y la quiere mucho, sí. Me vas a tener que hacer una tirada de un dado rojo. Vamos a ver. Una tirada de enardecimiento para reanimar con tu sangre vampírica de tu cuerpo no muerto. Clásico de Luca. Un clásico totalmente, fallar la tirada de enardecimiento, así que vas a tener dos de hambre ahora. Sí. Dos, tu hambre aumenta a valor de dos. Y sentís un poco acá, en la base del estómago, sobre todo desde que abrís los ojos. Pero al principio como que te vas, mientras haces todos estos preparativos, tu mente se aleja un poco del hambre y dejas de pensar un rato en eso. Pero cuando te dispones a salir, sí, te vuelve a atacar. Como si fuera una brasa al rojo que te quema acá en la boca del estómago. Y hay una sola forma de apagarla. ¿Vas a esperar al trabajo o vas a hacerlo antes? Y voy a mirar el reloj. Tengo tiempo todavía de llegar temprano, antes que Henry. Sí, yo creo que el horario, un buen horario para que se reúnan será alrededor de las 8 de la noche, con la noche ya avanzada, o empezada por lo menos. 9 quizá. Sí, tendrías un poco de tiempo. Dependiendo de cómo te quieras alimentar, por supuesto. Si hay tiempo, pero es justo para llegar bien, Luca no va a dar vueltas y va a ir al lugar de siempre, que es este famoso cine casona al que le gusta ir, en el que siempre hay personalidades de todo tipo que o siguieron de largo, o están hace 48 horas sin dormir, o están viendo esas películas y cosas raras que se hacen en ese lugar, para comer algo rápido, sacárselo de encima y ir a ver a Henry. Bien. Vamos a utilizar tu pool de depredador. En este caso, vamos a hacer una tirada de cacería. Mi internet me está soltando la mano. En este caso yo creo que sería astucia más sigilo. Astucia más sigilo, a ver. Y reemplaza de tu pool de astucia más sigilo dos dados por dos dados de hambre. Ok. Unos como estos que me hizo llegar el gran Palmerín. Ok. A ver. ¡Opa! Muy bien. Luca, eso. A ver. Eso no es un... Eso es, no, sí, son dos dieces en el lado rojo. Eso es un crítico bestial. Bueno, arrancamos bien. Lucas se desliza
por la oscuridad de este cine. Hay un olor a tabaco en el ambiente y a cerveza que haya quedado en un vaso. Hay unas 6-7 personas en diferentes estados de entre cansancio y ebriedad. Vas a ver un señor grande sentado en una de las naves del costado, que si bien no está dormido, cabecea. Te acercás hasta que casi con tus sentidos podés detectar su pulso. Lento, constante. ¿Cómo lo abordarías? Me imagino al hombre, la verdad, no prestándole atención a la pantalla que tiene adelante. Pero si hay algo que Luca conoce es cómo funcionan las personas adultas, entradas en muy buena edad. Así que va a ir desde atrás. Sabe que no se está durmiendo, así que... Pero está en camino de... Así que lo va a ayudar. Lo que primero va a hacer es morderlo para... ¿Desde atrás? Sí. Y le va a tapar los ojos para obligar a los párpados a que bajen. Bien. ¿Me vas a hacer otra tirada? ¿Te parece? No. Porque evidentemente la bestia quiere más que eso que le vas a dar. Ok, ¿de qué es la tirada? Vas a hacer una tirada de resolución más compostura. O podés tomar un daño superficial a tu fuerza de voluntad y refrenar a la bestia, decirle, acá manda Luca. Puedes elegir. ¿La tirada? ¿O? No. Tíralo seguro. Lo va a frenar Luca. Bien. Que ya tuvo varios encontronazos con su propia bestia, lo va a frenar de nuevo. La sangre empieza a descender por tu garganta y empieza a saciar, a tapar ese ardor, ese fuego que hay adentro tuyo. Se empieza a apaciguar. Se empieza a apaciguar y empezás a sentir que la bestia tiene lo que quiere. Pero... quiere más. Y sentís en los labios, en las manos que le sostienen la cara, como las propias fuerzas, o las pocas fuerzas que le quedan a este hombre, se van desvaneciendo con cada sorbo que das. Y empieza a aflojarse en el éxtasis del beso del vampiro. Pero Luca ya tuvo suficiente de estas cosas. En un rapto de fuerza de voluntad, logras detener a la bestia y cerrar esa herida con una lamida. Pero bueno, te dieron una disgracia. Así que vas a obtener una disgracia relacionada con... Sí, baja uno. Vas a tener hasta el final de la noche, o hasta que la sangre, si las, o hasta que bajes a hambre 2 o 3 de vuelta, vas a tener un más 2 dados a las reservas que requieran... que tengan que ver con la percepción o con la empatía. Este hombre somnoliento hacía bastante tiempo que ya que estaba, había quedado postrado mirando, consumiendo historias. Lucas, sentís que te costó detenerte.
Y casi se te pasa el tiempo. Siempre el mismo. Vas a... Imagino que llegaste caminando aquí, ¿no? Sí, no está muy lejos, así que fue caminando ligero y rápido, Luca, y... fue directo. ¿Y de aquí a la inmobiliaria? Recuerdo que estaba todo más o menos por la misma zona. Sí. No parece haber lluvia, per se. Si bien a esta hora podría llegar a haber un rocío en un día noche normal, pero está más seco que de costumbre. Lo notás en la... No, perdón, no notás tanto esa pequeña película de sudor que detectás en los mortales. Esa condensación que se da en algunos cristales. Brilla por su ausencia. Hace tiempo que la ciudad de las flores no tenía un clima un poco más seco. Si eso es mejor o es peor, no sé si está en nosotros decidirlo. Pero la realidad es que ese es el panorama que encuentra Luca camino a la inmobiliaria. Shai quiere hacer algo en particular mientras espera la llegada de Henry. Sí. ¿Va a ir hasta la recepción? ¿Está la persona de siempre en la recepción? Está de licencia. Hay una persona nueva. O sea que la gente de recepción se llevó lo peor del asalto. Sí, claramente. Luca recuerda perfectamente qué estaba haciendo el fan de Marvel en el asalto. ¿Esa persona no la conocemos? ¿O no? De nada. No, imagino que sí, que o sea, vino los últimos días desde el asalto, hace unos días, que está viniendo esta persona a reemplazar. Bueno, entonces lo único que va a hacer Luca en vez de hacer lo que iba a hacer. Es una mujer delgada que tiene como un corte carré. Unos anteojos. Pelo castaño. Se viste muy bien, como alguien que empezó un trabajo nuevo. Vamos a ver cuánto le dura. Gran detalle. Bien. Entonces lo único que va a hacer Luca, porque ya no... iba empinado con algo en mente y como no está la misma persona, la que ya conoce, que tiene confianza, va a ser otra cosa totalmente distinta. Se va a acercar y le va a saludar. ¿Tiene un nombre o algo en la ropa? Porque no se acuerda el nombre. Imagino que debe tener un tag en el... En la ropa, sí, ¿no? Sí, tiene un apellido, que es López. López, ok. Bueno. ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien por acá? Buen día, señor Luca, ¿qué tal? Voy a esperar a Henry arriba, en la oficina de arriba. Sí, sí, por favor, pase nomás. Si viene alguien, como siempre, nos avisás, nos llamás y nosotros nos encargamos también. Una pregunta, porque... Sí. ¿Le puedo molestar? Sí, una pregunta puedo responder. Mire, a mí... No sé cómo encarar esto, pero me intimida un poco la señora Henrietta. Y mire, Lucas, acérquese. Y te muestra que hay una caja llena de cosas de Marvel. Muñequitos, historietas, remeras, tazas. Hay una lonchera. Una lonchera que tiene a Thanos. Y dice, no sé qué hacer con todo esto. Lo dejó acá este pibe. No sé cuándo vuelve tampoco. ¿Qué hago? ¿Se lo mandamos a la casa? ¿Qué seas? No le quiero preguntar a la señora Henrietta qué hago. Porque yo recién empecé a trabajar. Un consejo. Deja la caja ahí porque él eventualmente seguramente va a volver. Bien. Y agarra la taza y déjatela al lado tuyo ahí en el escritorio. ¿Cuál taza? Cualquiera. Y corre las remeras y hay como 8 tazas distintas. Hay una que tiene como forma, esta es la que tiene cosas de Wolverine así. La que te parezca más linda.
Bueno, yo la verdad que a mí no me gusta esto. No, yo no. ¿Te puedo elegir yo una que vas a tener que usar, bueno, sí, o puedo elegirla? Bueno, sí, 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 por favor, elija usted, por favor. Esa de... Y esa que vos dijiste que tenía la forma extraña. Tiene la cara de Wolverine de la serie de los 90-2000. Está perfecta. Lucas señala esa, dice. Fíjate esa. La pone así, tipo que haga... Que quede para adelante así, ¿no? Esa era la pregunta. La caja puede quedar ahí y no va a haber ningún problema. Bueno, la chica está bastante incómoda. Se ve que la trata de correr con el pie. Es una caja bastante pesada. Pero bueno, yo me acomodo, Luca, no se preocupe. Y le puedo preguntar qué le pasó al que estaba. Tiene una licencia. No, porque yo vi cuando yo llegué estaban haciendo todo, estaban como remodelando y había. Y la gente acá a la vuelta dice que hubo tiros acá. ¿Qué pasó? Y los de enfrente tienen a veces bastantes conflictos. Pero bueno. ¿Los de enfrente? ¿Qué hay enfrente? No, mira. Señorita López, le pido disculpas, pero. ¿Venden droga? ¿Quién dijo eso? No sé. Y Lucas está yendo mirándola como, ¿por qué estás diciendo eso? Se la ve bastante preocupada por la situación. Y Lucas se va por arriba. Luca se interna en la oficina. Mientras las últimas palabras de preocupación de esta recepcionista quedan en el aire. Y eso nos lleva a otro vástago que recorre la noche en la ciudad de las flores. El vástago conocido como Pau Pau. Uy, se nos cayó la cámara. Ahora reseteamos, no pasa nada. Hola. En una vieja casa que algunos utilizan, algunos sí, podemos decir, hay gente que los llama rockeros, otros los llama malvivientes, alguna gente más juiciosa, otros los llaman vándalos, pero parece juntarse todos en esta casa, en la cual funciona una sala de ensayo de mala muerte, dirían las viejas del barrio. Para alguien que está un poco más metido en todas estas cuestiones, es una sala que respira punk rock. Nice. Cajones, alguna guitarra, amplificadores, grafitis en las paredes. La música estruendosa sale de una de las habitaciones preparadas y hace vibrar las viejas paredes. Ahí puse la cámara secundaria, perdón. Ahí vamos. Entre todos estos malandrines que beben a los gritos, atrás de todo sentado, se encuentra un hombre rubio y alto. Contanos un poco, Pau Pau. Contanos de vos. Y bueno, Pau Pau es bastante joven, si se quiere decir, si se puede decir, para un vampiro. Y bueno, es medio un punquito. Un truán. Le encanta, digamos, él siempre estuvo rodeado mucho de bandas y bueno. Esta es su casa y que heredó, porque bueno, tiene una familia con muchas propiedades y bueno, le dijeron, bueno, quédate esta casa, pibe. Y bueno, empezó a llevar a sus amigos y viste cómo son, viene uno, viene amigo del amigo. Como te quiero acordar, tener equipo de música, parlante, un montón de escabio por todos lados, botellas, envases por todos lados. Y en este momento están tocando unos amigos que hacen covers de Super Uva, una banda de punk. Están tocando Hoy No Me Quiero Bañar.
gran canción. Super Uva. ¿Tocan el de la Virome Esponja? ¿Cómo? ¿Tocan el de la Virome Esponja? Sí, tocan, digamos, son, no. Viste, punk. Claro. Los clásicos de Super Uva tocan. Sí. Qué bueno, qué buena banda. Recomendamos, recomendamos la banda Super Uva. Sí, la verdad que sí. Y básicamente eso, lo que tiene es que, bueno, es apasionado por la actividad física, entonces, bueno, si bien tiene su lado punk, también le gusta mucho salir a correr. En realidad siempre le interesaron todos los deportes, absolutamente. Así que cualquier tema de conversación que surja de deporte, que entre los punk normalmente no es mucho, un poco extraña también eso, viste, como que bueno. Che, estaba tan bueno, se está tratando de enterarse cómo salió tal partido. Pero bueno, ya fue. Ahora su vida es un poco distinta. Sale a entrenar y se mantiene en forma. Tiene, como dijo el narrador, es alto, muy fibroso si se quiere, y sumamente atractivo. ¿Cómo se llama? Channing Tatum, o sea, quarterback atractivo. Claro, obviamente. Me parece una muy buena definición. Sí, no le crece barba. Entonces. Sí. Entonces. Y siempre tuvo el pelo largo hasta que, bueno, un buen día se lo rapó. Y en este momento está viéndolos tomar, porque él ya hace mucho que no. Pero. Siempre se cerciora de que si hay cerveza en su casa, esté fría. Hay que mantener a la muchachada, sí, contenta. La muchachada, sí. Pau Pau, ¿a qué clan pertenece? Pau Pau es... ay, no me sale el nombre. El clan Bruja. Es Bruja. Es un vástago muy joven, por ende tiene mucho sentido que no se acuerde el nombre de su clan, tranquilamente. Sí, es un vástago que no tiene... nombrar el nombre, así que... De hecho, claro, la primera vez quizá que lo escuchaste fue cuando te encontraste con los que ahora... Con los que ahora trabajás, podemos decir. Porque como todo vástago que nace y ve la luz de las estrellas dentro del territorio de la gloriosa Camarilla y la ciudad del Príncipe Edgar, tiene que poner su granito de arena y tomar con ambas manos la pala. Papá no está muy de acuerdo, pero bueno, me veo que no le queda otro. No está muy de acuerdo para nada. Pero parece ser que esta gente tiene las cosas dentro de todo más controlada de lo que se dice que pasa fuera de la ciudad. Sí, sin duda pasan cosas interesantes, digamos. O sea, el día que los conocí ocurrió un atentado, digamos. Así que me interesa un poco, digamos, si se quiere, desde un interés político, digamos, a ver qué onda esta gente. Esto fue hace unos días, y desde ese momento a esta parte, lo que has tenido que hacer ha sido prácticamente burocrático. Un agente visitó tu refugio. Tuviste que responder unas preguntas casi de índole de censo. Y se te informó que te iban a llegar algún tipo de asignaciones, pero por lo pronto, el día de hoy es tu primer día de, ¿cómo decir?, trabajo. Alrededor de las 9 de la noche debes presentarte en este lugar donde la Camarilla mantiene el orden en las calles de la ciudad de las Flores. ¿Cómo se prepara Pau Pau en su noche? ¿Cómo arranca? Y además vamos a hacer, me vas a tener que hacer una tirada de un dado rojo. Dale. Para ver con cuánta hambre el vampiro de día está muerto. Para despertarse necesita enardecer su sangre y quizás esta actividad lo ponga un poco más hambriento.
Bueno, y es el caso. La sangre bombeada por tu corazón no muerto se reparte por cada centímetro de tu cuerpo. Y te levantas con hambre. Y mientras todos estos muchachos beben, gritan, cantan canciones, se escucha la estridencia de las guitarras desde la sala de ensayo, sentís a la bestia. La bestia pide. La misma bestia que te da capacidades sobrenaturales, la misma bestia que se encarga de salvarte cuando estás en peligro, ahora quiere lo suyo. ¿Se lo vas a dar, Pau Pau? Y si Pau Pau se va a levantar, va a ir a lo que sería la parte de atrás de esta casa, pues una casa chorizo, digamos, de casa vieja, alta. Y va a ir a donde lo que sería su habitación. Y va a fijarse si en la heladera de reserva, atrás, tiene una. Consiguió con un amigo, digamos, por uno de los tributarios de Superuga, que también maneja ambulancias, le compró unas bolsas de sangre. Lo que no sabe es si le quedan o no, digamos. O sea, ni se acuerda. No quedan a priori, pero atrás de todo queda una. Pero prácticamente la habías olvidado. Es de cuando te trajo la especial. La sangre de un donante que era para una operación que no sucedió porque el paciente murió antes. Pero era de una persona muy, muy saludable. Le pediste específicamente esas características. Pero nunca sucede esto. Pero de alguna manera lo convenciste para que ponga su trabajo en juego y te consiga esta bolsa de líquido espeso. Frío. Muerto. Intolerable para otros vástagos, pero el pan rock es vampiro también. Y papá lo toma de la bolsa. Le muerde un poquito y como esos heladitos que venían, los naranjú. Y toma la sangre, la especial. Pensando, digamos, que después le va a tener que decir a Carlito que va a querer más. Y pensando también de dónde va a sacar la plata para o cómo va a ser. Pero bueno, ya fue. Disfruta. Pum. Apretás la bolsa para que ese jugo vaya con fuerza. Como cuando uno se toma un jugo de mano, como quien dice. O succiona una naranja, un mortal. Hasta que el tubito empieza a hacer ruido. Ruido aire. La tiro al piso y la exploto. ¿La inflas? Sí. Bien. Esta sangre es algo diferente a lo que habías probado desde ese lugar. Se siente la salud, se siente lo bien alimentado, se siente. Podríamos decir como dirían algunos de nariz más levantada, el pedigrí. Y el chat te dio una discracia. Así que esta sangre tan, tan delicada, si bien al ser sangre de fría no tiene las mismas capacidades, te va a también dar una especie de bonus. Vas a tener un dado adicional en las tiradas que requieran resistencia. Perdón, resistencia o atletismo. O sea, las físicas y de fuerza y destreza solo si son de atletismo. Y de resistencia todas. No sé si se entiende. Ahí.
¿Cómo vas a ir a tu primer día de trabajo? ¿Vas a llegar tarde? ¿Vas a llegar temprano? ¿Cómo es tu plan? Y la última vez que estuve en ese lugar me robaron la bicicleta. Sospecho mucho que fue el otro sujeto que estaba ahí, un tipo muy grandote. Había un individuo más ahí en la reunión cuando vos fuiste. Había un individuo con un poncho. Sí, sí. El tipo del poncho, exacto. Tipo de poncho que se robó varias cosas. Sí, sí. Yo robé también algunas cosas, pero él empezó. Se robó la puerta. Se llevó abajo el brazo la puerta que habían sacado. También se la llevó. Se llevó la puerta. Se la llevó él. Yo sospecho que en la bicicleta igual. Así que, como me siento muy vigoroso, me voy a poner las zapatillas que uso para correr, que son un despojo de zapatillas, si se quiere, o sea, están ahí, o sea, asoma un dedo, el dedo gordo de la pierna del pie derecho asoma, pero bueno, me pongo esa zapa, me pongo un pantaloncito de fútbol que no tiene ni escudo ni nada, y la remera con la que fui la primera vez, que es la remera violeta, y... Bien. ¿En qué vas a ir hasta allá? No es tan lejos. Tengo un trotecito. Sí, sí, aprovecho. La noche está linda, digamos, está... Sí. Sí, no está muy húmedo, aparte. Así que... Bueno. Voy al trote. Aprovecho, estiro un poco, así... Y bueno, muchachos, yo me voy a hacer unas cosas, me voy a quedar un rato. Déjenme todo ordenado acá. Sí, sí, despreocupate, Tetsen. Se ríe. Y uno explota una caja de vino en ese momento. Y salgo nomás. Nada. Buena técnica, digamos, o sea, voy bastante rápido. Tú. Cuando estás llegando, a lo lejos ves a uno de los individuos con los que te encontraste. Que se mete en la inmobiliaria. Taciturno. No se me ve o se mete nomás. No pareció verte. Bueno, yo voy detrás. Miro así, digamos, está todo arreglado, entonces. ¿Pasó cuánto? Pasaron unos 3-4 días. Sí, parece estar todo mucho más prolijo y no disparado. No disparado. En comparación. Las paredes están revocadas perfectamente, de forma prolija. Hay una persona nueva en recepción. Y por supuesto los guardias de seguridad que hay son otros. Cuando te ve esta chica en recepción, que tiene una taza de Wolverine, te saluda con un tanto de nervios. Solo sonrío. Buenas noches. ¿Vos sos nuevo también? Sí, supongamos. Yo empecé hace unos días nomás también. No entiendo mucho todavía, pero parece tranquilo el lugar. A pesar de la inseguridad, ¿no, vio? Sí, súper. Suerte con eso. Y tenga cuidado que acá enfrente me dijo el señor Luca que por ahí andan en algo raro. Para mí venden droga. ¿Enfrente venden droga? Debe ser a mis amigos, entonces. Venga, pone cara de cómo, ¿no? Pero después es como que se ríe, como interpreta que es una broma. ¿Están tus jefes? Bueno, entró Luca, la señora Rita no entró todavía. Bueno, paso. Subo nomás.
así como si... Yo no conozco bien el lugar, estuve una sola vez y volaron tiros por todos lados, pero más o menos subo por la escalera, me acuerdo, y miro así. En ese momento, frena un auto en la puerta. Un individuo baja del auto, abre la puerta, y una mujer muy bien vestida, de forma algo antigua quizá, pero muy prolija, se dirige hacia la entrada. Te encontrás con esta pobre chica sentada en la recepción, bebiendo lo que parece ser café desde una taza que ostenta en plástico duro la máscara de Wolverine. Del célebre personaje. Señora Enrieta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cecilia, Claudia... Karina. Karina. Algo con cera. Linda taza. ¿Sos fan de Marvel? No conozco mucho, pero la encontré por acá y me gustó. Ah, mira. ¿Sos de mucho usar las cosas ajenas? ¿Es suya, señora Enrieta? Discúlpeme, ya se la lavo. No es mía, corazón. ¿La puedo usar? No. La guardo, ¿eh? No tengo problema. No. Usala. Bueno. Igual me iba a traer una de casa yo. Como vos prefieras, niña. Tengo unas muy lindas, creo que le van a gustar. Me imagino que sí. De alguna. Saco mi cuaderno y tomo nota. De... Como que primero quiere mirar y cuando se levanta la vista de vuelta, como que mira para otro lado. La están esperando arriba. Y medio que baja la cabeza. Bueno. Gracias, Cintia. Nos vemos después. Y subo. Y abandona la idea de volverte a decir que se llamaba Karina. Tanto Luca como un recién llegado Pau Pau se encuentran en la sala de conferencias. Donde se encuentra un hombre con anteojos rubicundo, cara redonda, con unas carpetas en la mano, una notebook en la que mira todo el tiempo. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Henry? Creo que acaba de llegar. Mira la hora. Se toman en serio los perks, me parece. Sí, también de Harold Doni, recién arranca. Arranca, más feliz que yo. No sé, es solo hoy, después le decimos. Vemos. Bueno, le decís vos. Le digo yo. Bueno, Henry, cuando vos entras al salón de conferencias, Ordóñez está a mitad de explicación. Varios de los vehículos que hicieron el ataque y algunas de las muestras que dejaron nos guían a una concesionaria abandonada que está en las afueras de la ciudad. Tememos de que eso esté siendo utilizado como base de operaciones. Como recordarán, tomamos prisioneros. Sí. Pero la interrogación no fue lo que esperábamos. ¿A qué te refieres con esos órganos? ¿Qué hay vástagos atrás de esto? Como si algo lo manejara.
previniendo que suelte la verdad. Maestro, vástago sí. Sería tipo... Sí, como ustedes. Se vuelve a recostar. Tan okay. Verde el nene. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Robarle los autos? Por lo pronto asegurarnos de que hay ahí. Por supuesto, si hay algún tipo de operación ahí sucediendo, no está bajo la sombra del príncipe. Y inclinándose ante Enrique un poco, dice, sabemos lo que le pasa a todo lo que no está bajo la sombra del príncipe. Estas últimas palabras de Ordóñez resuenan en los oídos de los tres. En el último mes y en los acontecimientos de la última del último gran embiste, la camarilla ha presentado unos métodos bastante agresivos. Esta camarilla sutil que manejaba la ciudad de forma anónima se ve que se tomó muy en serio los intentos de otras facciones de tomar el poder. Y durante el último mes, tanto Luca como Henry fueron testigos de muchas cosas que ponen a prueba el estómago y la moral de cualquiera. La camarilla se toma bastante en serio las violaciones a sus normas más sagradas, como la mascarada, también conocida en la forma antigua como el silencio de la sangre, lo que nos oculta de los mortales. Y bajo estas mismas normas se han ejecutado varios vástagos y varios mortales. ¿Cómo vivió Luca, por ejemplo, estar en contacto con todo esto y ver y sentirse parte de una camarilla que es cada vez más agresiva en sus tácticas? Para Luca hubo dos cosas distintas. Cuando sucedió la redada en el puerto para recuperar el Cire de Sebastián, en ese momento él solamente estaba pensando en su coterie y en poder tener finalmente una misión tan importante que fuera eficiente. Así que cuando masacraron literal a la gente que había dado el príncipe para que fuera a ayudarlos, en ese momento él no estaba pensando en ninguno de esos especialistas. Pero después de este mes en que pudo de a poco como volver a reconstruirse, él siempre va a tener la misma cara, él siempre va a presentar la misma calma, pero por dentro no sabe realmente si son las mejores formas. Pero no es tarado y es muy consciente. Si no son las mejores formas, ¿cuál otra hay? Y no tiene ninguna respuesta para eso. Y él nació y se crió en la camarilla. Así que, de momento, preguntas no está haciendo, pero no lo está mirando con tan buenos ojos. Henry asumió bastante bien que todo lo que no está bajo la sombra del príncipe conoce la luz del sol. Y ha ayudado, dentro de todo, a mantener el orden entre los vástagos para que no se descontrole todo mientras se hace toda esta... La postura, esto me va a doler más a mí que a ti.
Sí, no tanto por el lado de castigar a la gente, sino de mantener a los borregos tranquilos para Para que no evitarlo. haya, claro, para que, o sea, no el control de masas, pero esta vez más diplomático, más cálmate o te meto también agua en el camión. Diplomacia hecha y derecha. Muy efectiva. Funciona, funciona. Pau, Pau. Vos hace muy poco que estás en esto de la camarilla, pero ya viste cómo se manejan. Y de alguna manera, si bien no estás tan de acuerdo, no te extraña tampoco. No, no me extraña. Para nada, o sea, la violencia a veces es necesaria, digamos. ¿Y qué opina del control que ejerce la camarilla sobre sus vástagos? Todavía lo ve como una especie de unionización, digamos. Como que bueno, también tienen que organizarse así por ahora para existir. Lo que no les cierra mucho es el tema de que haya un príncipe y esto así, que bueno, no es, aparte no sé quién es este tipo, digamos, No se porque, lo ve bueno, tanto, ¿no? para mí lo más cercano al príncipe que hay es la princesa que es Henrietta, digamos, que por ahora, digamos, es la mayor figura de autoridad y para él es la princesa. Pero no, digamos, está acá también para averiguar hasta dónde va la cuestión. Volviendo a esta sala de conferencias y ya habiendo conocido un poco cómo es la situación de cada uno de nuestros vástagos, Ordóñez les extiende un sobre de papel madera con fotos. Estas fotos capturan de forma furtiva varias camionetas que entran y salen de una especie de, bueno, como dijo antes, una especie de concesionaria de automóviles abandonada. En algún momento, hace años, hubo un incendio que se culpó a alguien por una cuestión de responsabilidad y de negligencia. Por ende, nunca más se pudo habilitar el espacio. Y fue quedando en el olvido, como una de esas tantas estructuras que eran de la parte industrial de la ciudad que fue cada vez perdiendo su importancia, ¿no? Por supuesto, señora Henrietta, podemos mandar a alguien a que vea qué pasa, pero quizá la presencia de lo más parecido que tenemos un sheriff ayudaría. Si quieren, mandamos a alguien y pasamos al siguiente tema. No. Creo que vamos a ir nosotros. De paso le sirve de training al nuevito. Porque me preocupa que vaya a ir a ver el amanecer este chico. Entrenamiento, no sé si necesita, mira los brazos que tiene. No ese tipo de entrenamiento. No, vamos nosotros. De paso. Quiero ver exactamente qué es lo que está pasando ahí. A ver si reconocemos alguna cara de algún lado. Y la experiencia no le va a venir mal. Necesita mucha Bien. experiencia. ¿Van a ir ustedes? ¿Necesitan algún tipo de apoyo? Puede haber gente ahí adentro, no sé, no sabemos qué hay. Teneme un auto preparado por las dudas. O sea, que mándalo que vengan con nosotros por si las moscas. No, con suerte no lo necesitamos, pero no quiero que pase de nuevo. Bien. ¿Qué tal? Llevamos, sí, gente lista. Bien. Pueden elegir el vehículo
Y va a haber un auto con ustedes también. ¿Va a ir en el que te trajo? No, no. Me llevo el Audi. Bien. Parece que ha habido un aumento considerable de los del presupuesto que tiene la toda la plusvalía. Se va toda ahí. Que le sacan a los empleados, ahí va. Se va todo ahí. Nos tenemos bien a los chicos, cada tanto los mandamos al campo, a un retiro espiritual. La pasan muy bien, tengo entendido. A retirarle el espíritu. No, para nada. Los planes son buenos, ¿eh? No. Yo la verdad que no me puedo quejar, dice Sordóniez. No. Hablando de Sordóniez, sí. Que nos estuvimos viendo poco. ¿Cómo estás vos? Sí. Con tu tiempo. Yo le voy a decir que bien. A priori. Me parece que hay mucha inseguridad. Está muy complicado. Todo el mundo quiere una tajada de la torta. Y a veces, le soy sincero, me gustaría que le podamos dar un pedacito a cada uno. Pero bueno, sé que no funciona así. Entonces me lo trago y bueno, y agradezco que se me da lo que yo necesito, ¿no? Que se me paga. Igual es un concepto interesante. Sí. Fijo, Lordi, ¿tiene todavía la estrellita esa? No parece. Okay. Está vestido con... Parece tener un traje nuevo. O un traje relativamente nuevo. Okay. Azul oscuro, desastre. Okay. Con chaleco, abotonado. Bastante elegante. Bueno... Si se van a encargar de esto, lo otro lo dejo o se los voy comentando lo que van a tener que hacer luego. No, decinos todo ahora, así sí. Nos acomodamos mejor. Sí, mejor. Bien, ¿se acuerdan del cementerio? Sí. Que ustedes vaciaron. Sí. Bueno, parece que alguien lo está ocupando. ¿De nuestro lado? Bien. Suponemos. Pero, Ordóñez, ¿cómo puede ser si habíamos quedado en que alguien de nuestro lado iba a ir? O no fue, o es la persona que fue, no sé. Eso lo van a tener que decirte. Yo no porque me lo voy a ir a preguntar yo. No, ya sé, la última vez que fui. Me van a dejar, me van a secar. No, yo además ahí no vuelvo más, ¿eh? Yo te dije, ahí yo no vuelvo más. No. Ya me hicieron ir esa vez, no. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? ¿Qué pasó? ¡Claro que tengo miedo! ¡Obvio que tengo miedo! Empezaron a ir fierro, a los tiros. No, mucho fierro, no. Pero... Yo soy un burócrata, yo estoy acá. Lo peor te puedo asegurar. Tengo todos los papeles, les doy la data. Claro. Este tipo no es un bastardo. Lo miro así. No. Las ganas. No sé, ojalá, pero no sé si ojalá. Siempre que me da la respuesta, ¿eh? A veces sí, a veces sí. Y a veces sí, pero a veces veo lo que tienen que hacer ustedes y me quiero matar. Pero bueno. En algún momento probablemente lo vuelva a pedir. ¿Qué va a hacer? ¿Viste cómo es? Va y viene. Este trato, cuando no te exigen mucho, está bien este trato igual, ¿eh? Yo puedo salir al sol. La verdad que está bien. Ok. Me gusta todo. Bueno. Sí, el sol da cáncer. Vos me contaste cómo estaba. Yo te contesto. Es válido. Es válido. O sea, yo no... O sea, disculpen si les... pero ya, qué sé yo, no sé. Me parece que debería estar acostumbrado. No te pongas nervioso, Sordóniez, está bien. Esa era la otra misión que teníamos, o yo más. No, por lo pronto habría que asegurarnos también. Habría que recorrer la zona de los cazadores. La zona donde... ¿Viste? Donde volamos todo. Sí. Y tengo una consulta, ¿alguien fue a hablar con Gonzalo? Sí,
¿Saben cómo se enteró de...? Porque el mismo día que Eduardo cayó a darnos la información, el mismo día nos pasó. No sé cómo se enteró, pero... él es... ¿sabes? Es gangrel, ¿no? Sí, yo sé. Me parece que se enteran de cosas. Algún maneje tiene. Bueno, Eduardo vive eso, si lo toleran por eso. Tolerar es un término muy generoso. Bueno, yo creo que su trato, el trato que tiene, es súper generoso, porque va y viene. A lo sumo lo demoran unos días. Sí, bueno, la próxima vez que lo veamos. Deja un olor cada vez que viene, se roba las cosas, ¿no? Justamente por eso te iba a hablar, la próxima vez que lo veamos. Ese que me robó la bici. ¿Eh? Ese que me robó la bici. Yo le traigo bicicleta acá y cuando salí no estaba más. Tiene las manos rápidas, no puedo evitarlo, hay que... Sí, no, pero yo no le puedo decir nada. Ustedes están diciendo que le diga yo algo. Yo no le puedo decir nada, amigo, ¿no? No, o sea, yo soy un no, o sea, lo arreglo con eso después. O sea, nada. No, una bici. No, no es solo por la bici. No, no es una cuestión monetaria acá. Es una cuestión de respeto. Que se está faltando. Porque es tu bici... La puerta de entrada. Si yo ni siquiera quiero una propiedad privada, o sea, estoy en contra de eso, ya no pasa nada. Que la use, me consigo otra. Él tampoco parece, Eduardo parece que tampoco cree en la propiedad privada. Claro. Quizá tiene un motivo, uno hace una filosofía más corta, pero. Claro. Tiene más impacto la de Eduardo. Sí. Pero bueno, se lo tolera. Aparte es útil. Y la verdad que cada vez que viene, empuja. Que empuja, empuja. Es útil. Yo estuve al lado de él y puedo decir que fue útil. Pero bueno, viste, los gangrels, hay algo que hace, qué sé yo, viste, en algún momento medio que lo fueron en la camarilla, se fueron, viste, como que no... Pero bueno, de alguna manera se mantienen ahí en algún tipo de... negocian, qué sé yo. O sea, hacen cosas que, viste, los otros vástagos no hacen. Entonces eso les da el tipo... algún tipo de ficha para apostar. Pau, sí. Pau cree que los gangrels son tipo una asociación de algo. Tipo una unión de... No estaría tan equivocado. Pero no pregunta nada. Él no quiere parecer tan ignorante porque ya está un poco inhibido por el dieta, sí, que le dice que está verde, bueno. No estaría tan equivocado de pensar que son algún tipo de gremio de algo. No estaría para nada equivocado. ¿Cuál va a ser, reparador de reputaciones, su primera parada esta noche? Bien. Yo diría que tenemos que ir primero a lo más importante, que sería esta concesionaria. Sí. Después nos encargamos de los ocupas y demás. Bien. Sí, así nos lo sacamos encima. Quizás. Se vuelven a encontrar todos en el estacionamiento de la inmobiliaria. Y un hombre delgado se baja de un Audi y le extiende la llave a Henrietta. ¿Va a conducir usted? Yo que la mira. Esta vez sí. Giovanni, princesa. No le digas eso porque ahora le molesta, pero después le va a empezar a gustar. Era idea. El problema no es ese. No es lo que yo opine. Es que justo hay un príncipe. Y si alguien te escucha decir eso, ¿entendés? Van a pensar que yo estoy tratando de reemplazarlo. ¿Y quién la liga? ¿Club Pingüino o yo? Vos.
Bueno, después veremos. Porque yo me voy a encargar de que vos la ligues, ¿ok? Quiero que quede claro. El famoso carácter transitivo que en la camarilla se da mucho. Bien. Y mientras se preparan, Ordóñez se desliga de esto y por supuesto les aclara que cualquier cosa lo contacte. Por supuesto que sí. Y mientras los reparadores van a su primera asignación de hoy, nos vamos a tomar una pausa. Unos minutos, nos refrescamos un poco, nos recargamos nuestras bebidas y seguimos un rato más con esta historia de vampiros. Thank you.
Bienvenidos de vuelta, muchas gracias por esperarnos, por acompañarnos, por vernos, escucharnos. La verdad que estamos súper contentos de estar de vuelta aquí. Podemos continuar. Nuestros vástagos estaban alistándose para ir a visitar una de las locaciones que Juan Bautista Ordóñez, este agente de la primogenitura, y de ellos también, le facilitó. Este lugar es, como decíamos antes, una concesionaria de automóviles abandonada después de un incendio trágico, ocasionado, según lo que se dijo, por una negligencia, que fue abandonado como tantos otros lugares del cinturón industrial de la ciudad. El viaje no es muy extenso. Y la noche está muy, muy bella. El cielo estrellado, no parece haber una nube. Y se mantiene esa sequedad extraña, que no es característica de la ciudad, que, como sabemos, tiene unos niveles de humedad muy altos en general. Al llegar a la región, a la zona del cinturón industrial, recuerdan que no es la primera vez que la recorren. De hecho, que no es la primera vez que la recorren en una misión oficial. Doblan en una calle menos transitada, que en algún momento se podría haber llamado una avenida. Y ahí y a unos 50 metros lo ven. Una especie de arcada moderna, fea, que en algún momento se ve que tuvo luces. Ya no. Reina una oscuridad inamovible. Casi se puede cortar con un hacha. Cuando las luminarias de la calle amarillentas dejan de alumbrar y terminan su resplandor hacia las rejas y un poco después las paredes de este predio, ya prácticamente no se ve nada. Sí, adentro, en lo que sería este pequeño estacionamiento donde en algún momento hubo automóviles de muestra, ahora está vacío, con la excepción de un auto blanco. Es un auto viejo, dentro de todo. Con lo poco que ilumina la luz de la calle, se lo ve con la pintura un poco saltada. Y parece ser lo único que hay en este predio. Después, un poco más atrás, unas puertas de vidrio blindado enormes dan lugar a una especie de galpón que también en su momento debe haber estado saturado de luces blancas cenitales, pero ya no. Ahora está tan negro como la espesura que han visto, por ejemplo, en las afueras. El auto se detiene. Los dos autos se detienen cerca de esta arcada que tiene una especie de portal. Casi una baranda más que un portal. Como si fuera una puerta de una especie de verja metálica. No parece haber sido de la estructura original. Se ve que el original colapsó durante este incendio o en su intento de contención. No hay ni rastros de todas las figuras y las camionetas que entraban y salían según las fotos de Ordóñez. Parece una especie de cadáver titánico de un animal que llevaba muerto muchos años.
silencio, cortado de a ratos por algún auto que pasa en la lejanía. Chirridos de animales en las malezas crecidas. Y se abren las puertas del automóvil en el que vienen. ¿Cómo van a encarar la situación, reparadores de reputaciones? Bien, Pau. Vos vas adelante, corazón. Antes, igual, Henry, déjame que me fije a ver si hay algo o lo querés mandar directo. Lucas se está riendo abiertamente. Me manda de carne de cañón. Sí. Lordi, quiero activar sentido. Sentido seguro. ¿Usar tus sentidos? Sí. Uh-huh. Vamos a chequear por las dudas. ¿Requiere un agradecimiento? No. ¿Lo recuerdo? No requiere. Bien. ¿Vas a agudizar algún sentido en particular? Sí, como está todo tan oscuro, quiero agudizar la visión. Ver si detecto movimiento, luces adentro. Bien. Huellas, cosas raras. Perfecto. Vas a hacer una tirada de astucia más. Perdón. ¿Para qué? No le quiero errar con los. Uy, se me perdió todo. Tengo que resolución, ¿está bien? Sí, perdón. Sí, resolución más astucia más outflex. Bien, más los dos dados. ¿Puede ser? ¿O... vos tenés la discracia? Bien. Que casi te llevas la vida de ese pobre anciano. Pero no pasó. Pero no lo hiciste. Muy bien, muy bien. Muy humano lo tuyo. Muy humano lo tuyo. Y yo todavía estoy en 7. Esta carga emocional que tenía esta sangre te da un bono de 2 dados en las tiradas relacionadas a la percepción. No estoy encontrando astucia porque como lo tengo en otro lado, en la otra hoja estaba en español. ¿Dónde está? Perdí, ¿dónde está astucia que no lo estoy encontrando? Astucia está arriba de resolución. Ah, soy una bola, ahora sí. Es un atributo también. Entonces esto es... sería tu astucia, tu resolución, más tu auspex, más 2 dados. Sí, sí, es una banda. Así que podés agradecerle a quien te dio esa disgracia, mira. Sí. Ok, ahí está. Ok. ¿Buscás algo en particular? ¿Cómo es tu approach a la situación? Luca quiere ver primero si hay algún dejo de luz que venga en el interior, como que capaz que hay algo que está prendido que no se nota a simple vista. Va a fijarse en el piso también a ver si hay marcas recientes. Sabe que el clima estuvo muy seco, pero capaz que puede haber alguna huella de algún auto, de alguien que haya pasado, algo raro. Y después va a buscar principalmente movimiento en la zona. En esas 3 cosas se quiere enfocar. Bien. Notas varias cosas. Tus ojos de vástago captan la luz de una forma muy diferente a como la captan los ojos mortales. Sobre todo cuando utilizas el poder de tu sangre. A lo lejos, bien adentro de este galpón, se ve un reflejo amarillento que podría indicar que adentro, en algún lugar de un hipotético primer piso, hay una luz encendida. Detalle que pasaría completamente desapercibido a los ojos desnudos. Otra cosa que ves es que hay una zona de lo que parece ser el techo que tiene como una especie de marcas, como si alguien o algo se hubiera estado trepando por ahí.
como que no tiene el mismo patrón de suciedad de Yoshin. ¿Parece algo grande? Ya a tal distancia sería muy difícil darse cuenta. Lo que te podés dar cuenta por tu capacidad tan, tan precisa de notar esos cambios es que no parece tener el mismo patrón de suciedad. Como si algo lo hubiera... O sea, no limpiado, sino que algo hubiera sacado un poco de esa mugre, digamos. Bueno. Y una pregunta más. Para hacer esta observación, ¿te vas a mover? ¿Cómo? Y si yo me muevo hacia la parte donde están las marcas, me alejo del ángulo de visión que tendría desde adentro, desde donde viene la luz, o sea, la pierdo. Tendrías la luz? Que, para ver las dos cosas al mismo tiempo, deberías entrar uh-huh. o acercarte bastante. Para ver de cerca lo que está en la terraza, en el techo, deberías treparte de alguna manera o entrar, subir desde el lado de adentro, que seguramente hay una forma de subir, porque hay aires acondicionados, etcétera, hay cosas que se deben mantener. Okay. O sea, que alguna forma de subir por adentro debe haber. Sí. Okay. Y para ver mejor la luz de adentro, sí, también deberías acercarte, por supuesto. Ok. ¿Y el auto que tenemos ahí? El auto... El auto tiene llantas nuevas. A pesar de ser un auto muy viejo, las llantas están nuevas. Ok. Ok. Bueno, no me voy a mover por ahora. Me voy a quedar ahí, pero la voy a mirar a Henry. Hay una luz prendida en el primer piso. No, no llego a distinguir si hay alguien, si no lo hay. El auto, aunque se ve viejo, claramente tiene... lo están usando, porque las ruedas son nuevas. Pero lo que más me llamó la atención, Henry, es que si mirás para allá, en ese rincón, en el techo, hay unas marcas como si se hubieran trepado por ahí para mandarse. ¿Como hiciste la otra vuelta que estabas imitando a Spider-Man? No, porque eso es Pau, distinto. Pau, mira, llega Pau Pau a hacer el movimiento que indica... ¿Te querés trepar por afuera? O sea, ¿llegaría? ¿Le parece...? Y sos un tipo bastante hábil. Así que quizá con un poco de esfuerzo... Digo, si quiere, puedo probar yo de entrar por ahí. Luca lo mira. ¿Cómo harías? Trepando. Trepando de la nada. Sí. Soy bastante habilidoso. Puedo saltar mucho. Así que no pasa nada. La mira Henry. Siento, aparte estoy, pero... ¡ah! O sea, a la oficina voy corriendo. No estoy manija mal. Ok. Así que... estoy. ¿Te sirve? El entusiasmo no está de más. Y, de nuevo, vas adelante, así que... Antes, ¿esto te podría llegar a salir con cuidado? ¿O vas a avisarla a todo el mundo? Y voy a tratar. Vas a tratar. Sí, sí. Silencio, idealmente. Así como... No preocupate, princesa. Papá va a intentar hacer la entrada esa acrobática. Sería en este caso destreza más atletismo. Vos tenés un bono de un dado más. Sí. Y vos tenés salto vertiginoso, que si no utilizaras salto vertiginoso no podrías hacer esta proeza. Voy a hacer eso, sí. Me parecía. Serían 6 dados más 1. Si querés, podés, por supuesto, enardecer tu sangre para aumentar tu destreza en 2 dados. Es para la tirada, es por tirada. Claro. Y tirás un dado rojo, y si sacas éxito, no aumenta tu hambre, y si sacas fallo, aumenta tu hambre en 1.
7 dados me parece un buen pool. Bueno. Me siento. Yo puedo. No necesito una reserva. No necesitas la ayuda de la bestia. No. Me parece bien. Lo que te quería preguntar es cuánta hambre tengo. Tengo uno, ¿no? Estás en uno. O sea, reemplazás solo uno de los dados por un dado rojo. Ahí va. O sea, de tu pool de 7, reemplaza uno por un dado y serían 6 dados negros y uno rojo. Sí, ahí hice la... Pau Pau, con esa energía que, con la que viene, salta la primera reja, hace un trotecito cortito en el estacionamiento este, medio como manteniéndose lo más posible en las sombras. Y en ese pique corto, hace como una especie de salto. Muy similar a lo que hacía Seba. Y se agarra de una especie de caño que hay, más o menos como 4 metros arriba. Y empieza a trepar. Parece que las piernas y las manos van coordinadas. Como si se tratase de un animal que se dedica a eso. O un mono, o un gato, o un vampiro. Papá, te encanta todo esto que está pasando. Estás utilizando este poder. Hacé una tirada de... Compostura más conciencia. Perdón, resolución más conciencia. Puedes enardecer tu sangre para lograr un bono a tu compostura. A tu... dije, resolución, perdón. A tu resolución. Lordi, mientras pasa todo esto, ¿puedo estar súper recontra mil atento a ver si veo que se mueve otra cosa? Hace otra tirada. No, igual sacaste unos buenos éxitos, no es necesario. Okay. Sí, podés estar atento a eso, por supuesto. Okay. Pau Pau re poco va a buscar enardecer su sangre para mantener su compostura. Así que va a... ¡Uf! ¿Qué quiere decir eso? Un montón de cosas. Eso es un crítico. Es un crítico normal, no es un crítico bestial. O sea, es un crítico que sacó tu personaje, no la bestia. En este caso son 1, 2, 3 y los dos éxitos marcados, que son los críticos, cuando son 2, suman 4 éxitos. Entonces, en total, tienes una cantidad total de 7 éxitos. Sube como una bala. Arriba. Subís. Cuando apenas tus ojos se acostumbran a la oscuridad, que es muy rápido. Es mucho más rápido de lo que se hubiera esperado. Y mucho más rápido de lo que hubiera esperado lo que encontraste ahí arriba. Un hombre con una especie de campera deportiva. Pelo corto, pero enmarañado. Barba de varios días. Se está como escondiendo. Pero no te ve venir de ninguna manera. Se ve que se asomó, vio que venían autos, se escondió y le apareció un tipo gigante. Casi le cae encima. Llegás a ver la cara de terror de este individuo. Que empieza a tantear, empieza a manotear entre sus pertenencias algo. Yo le voy a preguntar, ¿qué se va acá? ¿Quién sos? ¿Qué era acá? No puede hablar, balbucea. En un momento casi como que escupe, tiembla. Está aterrado. Papá le voy a preguntar, ¿cómo subiste acá arriba? Me escapé, ¿estás con ellos vos? ¿Estás con ellos? Sí, son... La señalo para donde están Enrieta y Luca. Sí, son, viene conmigo. ¿Qué pasó? No, ellos no. Los que me vinieron a buscar. ¿Buscarte a vos? ¿No están con ustedes? ¿Con no. quién están ustedes? Este tipo de... No tengo forma de saber si es humano o vampiro, pero
Vamos a ver qué formas tenés. Pau Pau es... utiliza la ofuscación, la potencia y la presencia. Ninguna de ellas permite detectar la presencia de un bastardo. Digo, no, mirá, espera. Nosotros estamos acá porque nos dijeron que había un tipo. Tranquilo. Nosotros querés bajar y lo discutimos allá con mis amigos. Nosotros vinimos a buscar todos. Pero no vinieron solamente ustedes, vino otra gente a buscarme antes. Yo me escondí acá arriba porque... No, pero nosotros somos los buenos, no pasa nada. Bueno, por lo menos no... ¿Con quién están ustedes? Con ¿ustedes la princesa? Están ¿Con quién? La princesa, esa chica que ve allá. Los que están abajo ven que se asoma un individuo con cara de aterrado, que prácticamente Pau Pau lo agarra un poco mal, lo levanta y casi mostrándolo. Sí, como que lo agarro de la cintura y como que lo llevo así al borde y los amarré un poco, cosa que lo vean. ¿Qué está haciendo? No. Usted está tratando de... Dime así. ¿Me está saludando? Hay alguien acá, alguien acá abajo, alguien adentro del galpón, hay alguien que me está buscando. Yo me escondí acá y no me había encontrado, pero cuando vi que venía más gente, pensé que era más gente que me venía a buscar, entonces me escondí mejor, pero no se fue, yo no lo vi nunca salir. ¿Y cómo subiste acá arriba? ¿Desde adentro? No, desde afuera, como pude. Y la única forma que veo yo de bajar es a los altos, ¿no? ¿O hay alguna hay una especie de portezuela, o sea... Cuando tus ojos se acostumbran más a la oscuridad, ves una especie de portezuela que da para abajo. Una especie de portezuela que da para abajo. Bueno. Pero implica ir adentro. Claro, él, según lo que te dice, él no subió por adentro. Ok. ¿Cómo subió le como pudo, pero... esto a Henrietta? ¿Ustedes están preparados para matarlo? ¿Qué, es uno solo? Sí. Ah, no pasa nada. Vos sabés que salir si entramos, corré hacia ella. ¿Ok? Pero me persiguió a través de una pared. No una sé. Pared, ¿me entendés? Si te agarra de la campera de cuero, rompe una pared. Bueno, no sé qué cosas está consumiendo vos, tranquilo. ¿Ok? Vamos juntos abajo y lo arreglamos con las chicas, ¿ok? Con los chicos. ¿Ok? El tipo tembloroso dice, no, lo que tomo siempre. Y saca un cosito de pastilla y se toma un par. Temblando. Parecen recetadas. Bien. Me parece bien que siga los consejos de tu médico. Dale. En realidad hizo la cara de Wanda nada, amigo. Y bueno, atino a salir por la puerta, digamos. O sea, y le ¿van digo, a salir por la puerta de adentro o van a salir? Lo vas a tratar de bajar por afuera. ¿A qué altura estamos? Y estamos a unos 8 o 9 metros de altura, tranquilo. Lo rompo todo a este tipo si lo tiro. No hay un basurero, nada muy... No, vos ves que el tipo se ve que subió por una especie de cable que había colgando, que te lo indica, te lo muestra. Que más o menos te lleva hasta el primer parate que vos hiciste. Ok. Bajá por acá por donde subiste y... andá con las chicas y ahora bajo yo también. Y hablamos con ellas y lo arreglamos, tranquilo. Despreocupate, son bueno. Expertos. Total. Y... ¿Vos dijiste que estaba con la princesa? Sí. ¿Quién es la princesa? Esa chica allá. ¿Son los que me van a sacar de esto? Sí, vos despreocupate. Sí. Bueno.
Y empiezan a bajar. Ahí él va primero, ya. A medida que empiezan a bajar, hacer otra tirada de ¿lo mismo? Destreza más atletismo más uno. Okay. Los que están abajo. Ven esto. O sea, me encuentra un tipo que parece estar aterrado. Lo sostiene. Sacude la manito. Intercambia en un par de palabras con Pau Pau y empieza a bajar. Se ve que lo convenció de algo. Ahí saqué 3 éxitos. Henry. 3 éxitos es suficiente para empezar a bajar. Sí, Luca, perdón. Luca le dice a Henry. Nos acercamos. Pero con cuidado, porque no sé si hay alguien adentro. No sé lo que está bajando tampoco. ¿Es un rehén? Parece ser alguien. ¿Es un enemigo? ¿O víctima? ¿Querés ir? Y yo me voy a del lado de la puerta a ver si llego a ver a alguien que se viene por ese lado. Dale, no señalo del otro auto. Si querés, les aviso que. Que salgan, que estén listos, no tengo ni idea. Bueno, ok, voy a hacer eso y les aviso y voy con cuidado hacia el auto y no sé. Y después vuelvo al auto. La idea es, supongo, primero hablar con el tipo y después ver qué tiene para decirnos de lo que hay adentro en vez de entrar directo porque no sé si hay alguien o no. Bueno. Ok, bueno. Bueno, me voy al auto, Lordi, para golpearles la ventana y decirles que, nada, que estén atentos porque no sabemos si va a haber movimiento o algo. Bien. Y después de eso voy al auto, muy cauteloso. ¿Al auto que está ahí estacionado? Sí, de a poco, no quiero que se me tire ningún chachobo encima de la cara, así que con suma precaución. Sin dejar nada libre de azar, Luca va yendo, mirando de refilón a los otros dos que están trepando para abajo, hacia el auto, como para ver si desde ahí se llega a ver un poco más hacia adentro donde está la luz. Y ya medio tirando la mano hacia donde tiene el arma, por si las dudas. Va ahí, con la mano acá, sí, avanzando. Sí. Va a intentar ser sigiloso, entonces entiendo. Va, sí. Voy a intentar. Bueno, destreza más sigilo. Ouch. Henry, ¿vos vas de lago mientras? Yo voy a poner la mano en el bolsillo de mi pollera, donde está guardado mi revólver, para tenerlo por las dudas. Preparada. Okay. A todo esto, Pau Pau está ayudando a este individuo a bajar. Dándole una mano, lo está tratando de bajar. Cuando de repente un sonido estridente retumba en toda la zona. Es una especie de golpe muy fuerte. No seco, parece que hay varios impactos. El piso parece temblar de alguna manera. Pero no puede ser. ¿Qué puede ser tan fuerte? Esto toma completamente por sorpresa tanto a este individuo desconocido como Pau Pau. Pau Pau tira una compostura. ¿Solo compostura? Eso estoy chequeando. Sí, compostura. No, atletismo está bien. Compostura más atletismo está bien. Ok, entonces sería más uno. Podés sumar un dado más. Okay. Porque es atletismo. Eso, ¿tres tiraste? ¿Puede ser? Sí. ¿O no? Sí, sí. Te toma bastante por sorpresa. Y
y no es suficiente para sostenerlo. Este muchacho se asusta, se pone muy nervioso y te suelta y empieza a caer. No es tan alto. No cae de tanto, debe caer unos 2 metros y medio. Pero se siente una especie de sonido de que algo no está bien en una de sus piernas. Qué error. Y lo último que escuchan antes de volver a escuchar otro sonido estridente es la voz de este individuo quebradiza en un alarido de dolor, gritando, lo saben. Y algo golpea muy fuerte del lado de adentro la puerta de vidrio, blindado. No se llega a ver qué es. Parece ser una bola de oscuridad, tapada por una telaraña de cristal que se empieza a rajar. Quien tenga algún tipo de percepción sobrenatural puede llegar a tratar de ver. Sí, quiero ver. Pero no parece haber podido romper la puerta con un solo golpe. Puedo intentar ver qué carajo es eso. Puedes intentarlo, sí. Si tiro... sentirlo invisible puede ayudar. ¿O es...? No hay nada invisible aquí. Claro, ok. Sería como ocultismo, en realidad. Está en esto. Puede haber un montón de cosas invisibles. Sí. ¿Qué sería? Que habíamos dicho resolución más astucia más auspex más 2. Ok. ¿Vos, Henry, qué vas a hacer? Yo me voy a acercar al muchacho que está gritando. A ver si puedo hacer que deje de gritar un poco. ¿Qué le vas a decir? Estate, es acercarte a todo esto. Ahí está, cayó más o menos cerca del auto donde está Luca. Sí, sí. Yo lo que voy a hacer es dominarlo. Para dar una orden simple que sea cállate. Bien. Sería carisma más dominación. Carisma. Para utilizar el nivel 1 que es compeler. ¿Y papá, vos qué vas a hacer ante la situación? Papá va a terminar de bajar primero. Puedes bajar de un sobre el libro. Sí. Y al ver que se pudre, voy así a la puch. Y voy a buscar, si puedo, supongo que tengo algo a la vista, algún caño, algo, no hay nada, digamos. ¿No? Porque papá vino pelado. Con ropa deportiva. Con ropa deportiva. ¿Ve algo, papá, que pueda servir como un arma o algo? ¿Un palo? Sí, hay como una especie de... Sí, hay como una especie de caño roto. Una un pipe. Caño del alambrado. Una pipe. Una pipe. Listo. Pasa la pipe. Y se acerca de nuevo al loco que está en el piso. Y dice, loco, ¿estás bien? Y trato de ver... Como tiene las piernas rotas, tiene. Tiene. Sí, tiene una pierna que está. Tiene una fractura expuesta. Sacó muy mala por dentro. Sacó salivo. 2-0 y un fallo en la resistencia. Se la comiendo. Pau salió un poco, pero. Tipo está como. Se mueve. Tiene como una especie de. Está abrazado como a su mochila. ¿Qué tan lejos estamos de nuestro auto? No está tan lejos, unos 20 metros.
saltar la... Bueno, una especie de barandita. Henrietta está ahí. Parada, impasiva al lado del tipo retorciéndose. Me dijo que esto que hay acá adentro lo está buscando a él. Por eso... ¿Qué es eso, Lord? Hablar, pueden hablar muy poco porque está sucediendo todo esto. Piensen vuelven a sentir otro golpe más cerca de donde están ustedes. Como si al momento que no pudo salir por un lugar, esté intentando salir por el otro. Ay, no, si sale. ¿Pero qué es? No sale todavía. No pude distinguir nada. Luca. Parece algo muy grande lo que hay ahí adentro. Grande. Enojado. Luca no lo va a pensar dos veces. Va a gritar, ¡Henrietta al auto! Y lo va a mirar al otro chabón porque él sigue. Él iba camino al auto. Y va a mirar a Pau Pau. ¿Lo puedes traer? Obvio. No, si lo están buscando a él. ¿Por qué lo están buscando? No tenemos tiempo de pensar. Una acción cada uno antes que tire una tercera tirada. Así fue como destrozaron toda la ciudad. Primero, Luca, ¿qué vas a hacer? Yo. Varias cosas van a suceder al mismo tiempo. Sí. Voy a sacar el arma y voy a mirar hacia la cosa, este coso que está golpeando contra la pared, retrocediéndose el auto. Eso es lo que va a hacer Luca. Bien. Henry. Creo que está tratando de salir dándole piña a los vídeos esto. Bien, yo voy a intentar, antes de salir corriendo, voy a intentar arrancar la mochila de los brazos de esta persona, ya que parece estar interesado en eso. Esa tocha, perfecto. ¿Papo? Y Papo lo va a querer salvar por abrazar. Así que lo va a tratar de cargar hasta el auto. Bueno, esto que está intentando salir, sale. No. Pau Pau, vas a hacer una tirada de destreza. Sí, destreza está bien. Va a intentar ayudar a que se levante este muchacho. Y él va a tirar, este muchacho va a tirar una resistencia a ver si puede levantarse. Claro, ¿preferís hacer fuerza y levantarlo así como viene? No sabés qué puede pasar con su pierna. Igual no creo que sí está expuesto eso. Lo cargo, yo. Menos uno lo saco la tira. Lo cargo así como si fuera un saco de papa. Bien, fuerza más potencia. Ok. Y él va a tirar resistencia. Que poner en PC más duro. Una caída, pobrecito, le hizo mierda. Lo mató la caída. Bueno, no mató la caída, pero. Pau Pau igual va. ¿Nares? Es muy grande lo que está. Y se acaba de escuchar el estruendo, así que papá en Ares. En este momento se está. Sí, en Ares. Me sumo dos dados entonces a lo que sería mi fuerza. Bien. Calambre. ¡No, papá! ¡No lo vamos a poner! Sería fuerza más potencia. Fuerza más potencia más. Más en Ares, perdón. No, el más uno lo tenés para resistencia y para atletismo. Tienes razón. Entonces serían 6. Okay. Ah, perdón, tiro el enardecimiento, ¿no? ¿Enardeciste vos? Sumé dos a mi fuerza. Ah, ok. Por eso tiré 6. Perfecto. No te aumenta el hambre y
Son tres éxitos. Si bien tres éxitos son suficientes para cargártelo al hombro, sos muy fuerte, Pau Pau. Y este tipo no es muy pesado. Mientras Henrietta agarra la mochila, que pesa. Casi la tenés que agarrar un poco como la tenía agarrada él. Sí, hija, exactamente. La tenés agarrada así, empiezan a ir hacia el auto. Pau Pau levanta a este individuo como puede. La pierna del individuo hace un movimiento que no debería hacerse en una pierna de alguien. Este muchacho, lágrimas caen sobre sus ojos, su cara se pone roja, porque debido a la dominación no puede ni gritar. Lo arrastrás como podés para sacarlo del área donde va a salir esta cosa. Hola, bebé. Y una masa enorme, negra, de aproximadamente, sí, entre 2.5 metros y 3. Pelo. Garra. Una cabeza canina. No. Gigantesca. No. Fauces que chorrean una especie de baba espesa. Aterriza prácticamente con las patas delanteras sobre ese lugar que ahora está chorreado de sangre por donde recién estaba este muchacho que encontraron en el techo. Y se... ¿Qué van a hacer? ¿Tienen otra acción antes que los empiece a perseguir? Luca cree que sabe qué es eso, así que van corriendo al auto para prenderlo. ¿Qué hacemos, Anexita? ¿Los matamos a todos? No, por favor. Anexita creo que sí, quiere destrucción. Vino para eso, ¿viste? Vamos de vuelta. Luca, Henry, Pau Pau. ¿Qué van a hacer? Luca se olvida el arma porque sabe que no va a hacer nada con eso. Va a correr al auto. A prenderlo. Ya. Y hace señas desesperadas a los del auto. Los del auto ya sacaron los armas por la ventanilla y le van a disparar. Ay, fuck. Vamos a ver qué le hacen, pero lo van a intentar. Henry. Yo voy a correr al auto y también voy a hacerle señas a los del otro auto para que hagan su gracia. Y Pau Pau va a sprintear. Va a apretar shift y va a correr lo más rápido que pueda. Mientras corren hacia el auto, Luca, que sos el primero que llega, ves que los cuatro hombres que casi soldados que llevaron de parte de la camarilla están paralizados. No pueden hacer nada al ver tan titánica monstruosidad. Los mortales, hay ciertas cosas que no pueden tolerar. Y solo uno de ellos atina a arrancar el auto. Se suben todos al auto, imagino. ¿Lo van a subir a este pibe o lo van a abandonar? Yo lo subo. Bien. ¿Quién va a manejar? Henry, imagino. Sí. Pau Pau y el pibe entran, pero tipo... ¿Así? Así, pum, sí. La pierna también. La pierna... Metés entre las butacas la mochila y arrancás el auto. Necesito... No, la mochila se la tiro a Luca. Uop. Sí. Sería conducir más destreza, Henry. En este caso. Porque acá necesitas... velocidad. Okay.
con la pollera más fácil que con el vestido. Aprendió. Ay, yo tengo que tirar contra vos. El problema es mi niña. Primero voy a tirar por el otro auto que voy con ustedes. Sacá más de 3 éxitos, Henry. ¿3 sacaste justo? Sí. Podés utilizar fuerza de voluntad para repetir uno de esos dados. Bueno. ¿Tenés que tirar algo por la fuerza de voluntad? No, ¿no? Perdón, no, lo que podría haber hecho es enardecer. Lo que pues tendría que haber hecho la dificultad antes. Pero ahora sí. Que, sí, fue mala mía, lo tendría que haber dicho antes. Elegí cuál de las dos. ¿Usás o si utilizas las dos? No me cae. Puedo enardecer y si... En teoría sí podrías. Como yo tendría que haber avisado antes, vos podrías hacer las dos cosas en orden. Primero en RC, si te va mal, puedes probarlo. Dale, voy a probar con los. Porque fue mala mía, yo te tendría que haber dado la dificultad de una tirada enfrentada que yo tiré antes. Está bien. Es un dado nomás, ¿no? ¿En RC? Dos dados. Dos. Agrega dos y tenés que sacar un éxito más. Porque si no, está llegando. Yo no te quiero meter presión. No, claro que no. Yo no quiero. No, pero bueno, las cosas pasan. Okay, okay. Ok. Yo no quiero, pero es mi deber. Ay. Ahí va, ok. Tirar un enardecimiento ahora. El auto arranca a una velocidad bastante, bastante elevada. La criatura, que ahora cuando... los que no están al volante pueden empezar a observar, de hecho Pau apenas se reincorpora y Luca sienten casi que los mira, unos ojos que parecen dos esferas amarillas, pero el otro auto no tiene tanta suerte. La bestia gigantesca impacta contra el auto, lo tira contra un costado, pero lejos de ir directamente hacia el mismo, se vuelve recortado entre las luminarias, entre la luz de las luminarias amarillas. Casi en cuatro patas, gigantesco. Parece seguir a su auto que se aleja hacia la noche de la ciudad de las flores. Para que se vea. Tres negros. Este hombre está en estado de shock. Está perdiendo mucha sangre. Y acaba de caer inconsciente. Mientras el auto va a toda velocidad, otra vez hacia el centro de la ciudad. Luca, ¿sentís que algo se mueve en la mochila? ¿A qué huele esa mochila, Lordi? ¿Huele a una especie de dardo, perro mojado? Huele a perro. La re que lo parió. Me doy vuelta y... ¿Cómo? ¿El chabón está consciente, el otro? Está inconsciente. Oh, tiene la pierna colgando así. Sorantear. Cuando abrís un poco la mochila, ¿la vas a abrir, va? No la voy a abrir y voy a mirar a Henry. Henry está así. Parece Toretto. Voy a abrir, a ver, quiero ver eso. Es un perrito. Oh. Un cachorro. ¿Tiene ojos amarillos? Sí. ¡Ya! ¡Que lo re parió! Tiene... fue una especie de lobito. Oh. Muy tierno. Tiene el pelaje entre gris y negro. Y como blanquito acá en el pechito. ¡Qué lindo! ¿Se puede llamar Blanquito? Mientras Luca ve eso, que los demás no se han dado cuenta todavía, Luca abre la mochila, le cae la ficha de lo que está sucediendo, se agarra la cabeza, así como lo vemos, y de la misma manera que en nuestra primera noche con los reparadores de reputaciones,
El auto se aleja y se escuchan aullidos. Y este es un buen momento para que cortemos nuestra primera sesión de la segunda temporada de Jardín de los Presentes. Vamos a dar unos segundos para que se calmen. Así de yo. Secuestramos a un cachorro de hombre lobo. Pero, dicho así, Lucas, suena muy feo. No, existe. Yo no voy a culpar a ustedes dos. Bueno, para que lo procesen bien, espero que les haya gustado mucho. Lo voy a preguntar ya que estamos. Sobre todo a Agus, que hoy nos está acompañando por primera vez. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Me sentí súper cómodo y estoy encantado, la verdad, de estar acá. Ahí va, genial. Va a haber mucho más entonces, si es que bueno. De última con otro personaje. Sí, ya tengo pensado el siguiente personaje. Ahí va, está bien. Esa es la actitud. Preparado. Esa es la actitud. No. Yo me voy a cerrar como si hubiese gastado mucha guita en esta ropa. ¿Qué les pareció la vuelta? Bienvenido a vos. Bienvenido. Fue terrible todo esto terrible. Último. Yo decía hacer una cosa gigante y yo dije, no nos puede tirar un hombre lobo a la frente. No nos puede tirar. No nos puede. Y cuando explicas lo que dije, hijo de revir, puto. No lo tiró. Yo no tengo nada que ver. Dice. Yo no escribo la historia. No, la historia se escribe sola. A mí me lo susurran una voz. Y yo escribo. Ay, no. La verdad que los extrañé un montón. Me encanta dirigirles, me encanta la partida, me encanta estar acá con ustedes. Agradecerle a todo, a León, que estuvo ahí otra vez haciendo el productor, sosteniendo toda esta situación y todo. Los overlays que están increíbles. Bueno, sí, la intro nueva. Que es una locura completa a nivel, pero excelente. Pero bueno, gracias a todos por escucharnos, seguirnos y vernos. Y bueno, hasta el viernes que viene, que vamos a estar con a ver cómo sigue esta historia de vampiros aquí en la Taberna de Rock. Buenas noches, buen fin de semana. Chao, gente.